Mira, me encontré este tamborcito de piedra para esmerilar o piedra abrasiva, dando vueltas por el taller y bueno, vamos a ver qué tipo de utilidad le podemos dar. La idea mía es poder disponer de una herramienta más en caso de necesitarla y no de tener justamente un accesorio tirado a la basura dando vueltas por ahí. Pero fíjate en esto. A este tamborcito le buscamos un tornillo que sea de la medida aproximada al diámetro que tiene en su agujero. Este fue el único que encontré, lo más aproximado, por eso le puse un poquito de cinta como para compensar y suavizar justamente el agarre. A esto le agregamos una arandela plana, una arandela tipo grover y una tuerca adecuada a este tipo de tornillos que tenemos. Ahí quedó bastante firme. Tenemos que tratar de que no tenga demasiado juego axial, así de lado, ¿eh? Dentro de todo está bastante firme ahí. Cualquier cosa rellenamos un poquito más con cinta de empapelar o con cualquier otra cinta que tengamos a mano. Arandelita plana. Arandela grover, esta es para que no se mueva. Una vez que ajusta la tuerquita en esta posición, ya le da firmeza y queda bien apretado. Ahí estaría listo. Como lo pienso colocar en un taladro, te comento opinión personal. Le voy a poner un poquito de cinta acá, justamente en el paso del tornillo, como para que no lastime la mordaza justamente del mandril portabrocas del taladro. Y te comento, esto no pretende reemplazar alguna herramienta específica para algún tipo de trabajo de desbaste, sino simplemente volver a utilizar, reutilizar un accesorio que nos puede llegar a servir en múltiples tareas. No reemplaza a una herramienta específica. También es bastante útil para poder trabajar con el taladro, sacando estas rebarbas que quedan después de los cortes en este tipo de estructura, como también es muy práctico en caños redondos para poder matar todas estas rebarbas que tenemos acá. Entonces, prácticamente con lo que vale un tornillo con dos arandelas y una tuerca, tenemos funcionando justamente un accesorio que nos puede sacar del paso, nos puede servir como herramienta práctica tanto para desbaste de elementos redondos como rectangulares.
En muchísimas aplicaciones podemos utilizarlo y bueno, ustedes dirán en los comentarios también qué tipo de uso le darían. Les dejo un saludo para todos. Recuerden que también está disponible el grupo de Facebook Técnica X Rosario. Son bienvenidos a ese grupo donde también pueden participar con sus buenos comentarios. Nos vemos seguramente en el próximo video. Les dejo un saludo para todos. Chao.